Este gobierno sí batió todas las marcas en el trámite poco serio de una reforma tributaria. Porque hoy empezaron a votar esa ley y fueron aprobando muchos artículos y la votaron sin que el Ministerio de Hacienda ni los ponentes hubieran dicho cuánto vale cada parte cada parte de lo que se está aprobando, cuánto es lo que nos van a sacar en cada parte de la reforma. Esos congresistas votaron como unos irresponsables, no sean irresponsables senadores y representantes de la bancada gobernista del presidente Petro. Claro, y lo hacen así porque no quieren que se sepa cuál, qué es lo que está pasando. Ellos no quieren que sepamos cuánto es que le van a sacar a los más pobres en su comida con el cuento de que es que los van a volver más saludables. ¿O cuánto les van a sacar a las clases medias y a los pensionados, que porque es que ahora hacen parte de los más ricos de Colombia? ¿O cuánto le van a sacar a las pequeñas y medianas empresas con el cuento de que son tan poderosas como las más grandes empresas y las transnacionales? Una irresponsabilidad, señor ministro de Hacienda. Y usted recordará ya que yo desde ayer. Le solicité cordialmente que dieran estas cifras. No, no nos pueden tratar como súbditos de la Casa de Nariño. Somos ciudadanos los colombianos y tenemos derecho a que se nos informe a plenitud para poder opinar. Y señores congresistas, no sean irresponsables, no legislen de esa manera en contra del interés nacional.